Iniciamos la información con un operativo de control y restricción a motociclistas que está realizando la Policía de Tránsito y Tránsito de Bucaramanga. 4 vehículos inmovilizados entre motos y carros fue el saldo que dejó el operativo de esta madrugada entre la Policía y Tránsito de Bucaramanga. Una motocicleta por superar el horario de restricción, un taxi por la tarjeta amarilla y una moto y un automóvil por no portar el seguro obligatorio. Ahora nos trasladamos al barrio San Martín, en donde se presentaría una captura por parte de la policía a una persona que estaría portando un arma de fuego, al parecer para enfrentar lo que serían las fronteras invisibles. Por enfrentamientos entre las bandas delincuenciales de los barrios San Martín y San Pedro, por las conocidas fronteras invisibles, la policía logró la captura en flagrancia de uno de los hombres que iniciaría un intercambio de disparos. El hombre fue entregado a la fiscalía y responderá por el delito de porte ilegal de arma de fuego. De allí nos trasladamos a la carrera 33 con calle 42, en donde un habitante de calle intentaría subir un poste de luz para robar un cable, cayéndose sobre 3 metros. Al caer se fracturaría su pierna. Por fortuna no lograría electrocutarse, pero fue remitido a un centro asistencial. Y tras la denuncia interpuesta por el televidente con la imagen de la noche que saldría ayer en el ente nocturno, la Policía Nacional quiso anunciar que a estas personas efectivamente se les realizó la multa. A los 2 por realizar riña y a uno de ellos por alterar el orden público. Uno de ellos sumaría los costos aproximadamente de 1 millón de pesos y el otro, quien llevaría una sola multa, sería de 804 mil pesos. Y con esta información me despido. Con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias.